एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। Debes comer eso. Ay, por favor, ¿qué dices? Sabes que debes tomar jugos. Ya sé, pero tienes que hacerlo. Es muy importante. Adiós. Llegas tarde. ¿Ya comenzó la junta? Ah, pues cuando es tarde para todo, así que llegas tarde. Muy insolente para un asistente hablándole a un jefe. Ya basta. Tiene una revista para zapatos. ¡Qué barbaridad! Claro, una revista exclusivamente escuchen, para zapatos escuchen, y trajes. Escuchen, vamos a comenzar. Alexa, ¿terminaste la historia de modas de invierno en la ciudad? Solo espero las pruebas y está lista. Ok, prende fuego al trasero de ese fotógrafo, por favor. ¿En serio? La última vez que lo hice casi me arrestan. Entonces no lo hagas. ¿Quién era el jefe anoche? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Tengo una regla de 3 veces y fuera y tú las usaste todas anoche. Lo siento. Buenos días, o diré buenas tardes. Perdón, fui atrapada en el corredor. ¿Atrapada o fornicada? Suficiente, sin ataques, señoritas. Tengo un anuncio. Me voy a retirar. Oh, por Dios. ¿Quién tomará tu lugar? Como todas saben, el lugar de la aplicación Sterling ha caído los últimos 2 meses. Eso tiene que cambiar. Necesitamos buen contenido a la moda. Y la persona que pueda conseguirme esto será nombrada editora en jefe de Sterling en línea. Shanaya, Alexa, las dos han sido preseleccionadas. Que Whitney y Lidia las ayuden. Alexa, te veré en mi oficina mañana temprano a las 8. No lo olviden. Solo una persona ganará. ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ
Prabhajan, bell puri. Pakka? I'm still suffering. Ek bell puri bhai. Sir, parchi kada lo. Hai? Parchi kada lo. Upar na? Haan ji sir. Permit dikha. Sir, permit nahi hai. Hai nahi ka? Permit nahi hai. Nahi hai permit? Nahi hai. Phir? Chak na chak 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 chak. Chalo, aapke liye free hai koi nahi. Ek bana de. Free hai na? Haan ji haan ji. Pakka? Pakka. Ek bana de. No, gracias. ਕਦੇ ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰਭਜਨ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕਿਸੇਰਾ ਸਰ ਟਰਾਬਾਜੋ ਪੁਲਿਸਿਆ ਕੋ ਰਿਆਲ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਪਾਪਾ ਫੋਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ। Muy bien. Bueno, Alexa tiene muy buenas ideas. Espero que traigas tu mejor juego. Oye, tengo una idea. ¿Qué te parece hacer algo con los Amish? Como moda Amish. ¿Qué? ¿Como capotas? Eso no es moda, es aburrido. Siguiente. De acuerdo. Tengo estampados animales, tengo dueños y a sus animales. Oh. Y el poder del azul. Ay, asqueroso. No me gusta el chai frío. Bien, dame un minuto. ¿Qué tal los diseñadores de los 60? ¿Sabes? Estaba leyendo un artículo sobre todas las diferentes ceremonias que tienen en las bodas indias. Es fascinante. El chai es de la India, ¿cierto? No, es de Starbucks. Tú tienes que hacer una historia de eso. ¿Del chai? No, India. ¿De la India? Ay, no, 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 no. ¿Bodas en la India? No se me ocurre dos cosas que odie más. Sí, pero tú eres perfecta en eso. Claudia, no he ido a la India desde que tenía 6 años. Y no tengo deseos de volver allá. ¿Pero eres de la India? Yo vengo del condado Orange. Escucha, la India está de moda ahora. Restaurantes, películas, telefonía, en todos lados. Y hay más de 1,000,000,000 de indios en todas partes. Piensa en el millón de personas entrando, participando, compartiendo, tuiteando, siendo tendencia. Piénsalo, editora en jefe. Sterling en línea. Shanaya Dhaliwal. Wow, eres buena. Suena fantástico. Excepto que no es mi taza de chai. Hay como una docena de ceremonias. Hay mucho que cubrir. ¿Una docena? Eso es 12. Te diré algo. Puedes cubrir 8. ¿5? Puedo vivir con eso, ok. 5 bodas. Usa cada boda para mostrar una ceremonia diferente. Entrevista a las novias, toma fotos en una grandiosa ciudad india. Sí. No existe algo así. Solamente hay bichos, bichos y bichos. Ese viaje a la India sin duda me hizo aracnofóbica. Oh, por Dios. ¿Es una discapacidad? Vas a ir. ¿Quién es? ਕਾਜਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਪੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ 2 ਆਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਪੀ ਸੀ ਗਏ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਜਲ ਹੀ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੂਡੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। Necesitamos un ascenso. ¿Investigando antifaces de nuevo? Sí, y estás interrumpiendo mi amor. Ay, tienes que ayudarme. ¿Qué sucede? ¿Embarazada? No. Tal vez debo ir a la India. ¿Qué? Claudia cree que esa será la presentación ganadora. Y tú debes ayudarme a pensar en otra historia, y rápido, porque Claudia ya hizo los arreglos. ¡Oh, oh, oh! Espera, entonces, Claudia Burrell, la mujer que ha dirigido una de las máximas revistas de moda por más de 20 años, te ha dicho a ti, Shanaya Dhaliwal, que si escribes una historia con tema indio, te puedes convertir en editora en jefe de Sterling en línea. Es sobre bodas, pero de muchas bodas. Claro, sí, y es un problema porque... ¿Sabes cómo me siento con el matrimonio y sabes cómo me siento con la India? ¿Y qué me dices de tus sueños? Soy aracnofóbica.
Y la India está repleta de bichos. ¿Estás bromeando? ¿Rechazas esto por un país infestado de bichos en el que estarás por una semana, dos máximo? ¡Usa repelente! Imagina que recibiremos órdenes de Alexa ahora. Sí. Oye, ve al lugar donde nació tu papá. ¿Recuerdas que te contaba sobre los lugares de su pueblo? Sí. Mira, Harbayan. En verdad entiendo tu problema. Honestamente, tu padre era mi amigo. Era un héroe aquí. Por eso no debería estar en patrulla fronteriza. Señor, sé que me da todas esas tareas sin riesgo por Mamiji. Pero no es la razón por la que me uní a la policía. Es un gran problema para mí. Yar, ¿a quién se notó, papiji? Ella perdió todo cuando tu padre fue asesinado. Lo entiendo. Sé que le asusta perderme. Pero la vida no es libre de riesgos. ¿Sabe? Esa vieja Billy va a matarme uno de estos días con su estúpido jiu-jitsu. En serio, señor, necesito algo más importante. Harp. ¿Cómo hacer a Mamiji y a ti felices, eh? Sí. Una periodista de la revista Sterling en Estados Unidos llenó una aplicación de visa por medio del Ministerio de Información. Yo sé que no es una terrorista con armas, pero estas periodistas extranjeras pueden crear suficientes problemas con el equilibrio. Todos piensan que van a descubrir un gran drama de derechos humanos cuando tienen suficiente drama de derechos humanos en su propio país. El ministro quiere que la monitoreen. Sí, ¿y qué quiere que haga? Escoltarla. Sé su oficial de enlace. Ella vendrá aquí para fotografiar bodas y entrevistar a novias. Qué contundente. Una periodista entusiasta pondría la reputación de la India en juego. Esas son bodas, señor. Bodas Punjabi. La única reputación que está en riesgo es, de hecho, la de esos borrachos impertinentes. Sí, mantengámoslo de ese modo. Solo asegúrate de que se quede dentro de lo permitido. Manténme informado si se desvía de su investigación. ¿Eso incluye también colores estampados y arreglos florales? Cero sarcasmos. Har, esta es una asignación importante. Solo que quieras volver a cuidar a ancianos. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que estuviste en la India. Ay, es el modo en que me gusta. Para dormir en el avión. No pude evitarlo. No pude. Bien. Gracias. Después de la broma. Bien. Amor histérico. Excelente, me gusta. Gracias. ¿Qué haces con mis viejas camisetas? Ah, solo quería estar a la altura. Namaste. Oh, fue una gran época. ¿Qué? ¿Me trajiste un regalo de despedida? Mira, iré y regresaré, Emma. Mira el tamaño de mi maleta. No, este es un presente para alguien más en la India. ¿Quién? ¿Esquina de Rose Garden, viejo Chandigarh, India? ¿Cómo diablos encontraré esto? Estoy segura de que hay una aplicación. Mamá, no soy FedEx. No, claro que no. Eres más hermosa. Es para tu padre. ¿Qué? No hemos hablado con papá desde que tenía 6. Y ahora intercambiaremos regalos. Es la fotografía que sacaste de su equipaje cuando fuiste a la India y otras fotografías de ti. Quiero que las tenga. Mamá, no, ¿por qué? Porque él las pidió muchas veces. Y yo no quise enviarlas. Espera, ¿tienes contacto con él? Algo así. Él llamó, yo colgué, él dejó mensajes, yo los borré.
Me tomó mucho tiempo superar el hecho de que se fue solo porque... Mamá, ya superamos esto. Y ahora lo entiendo. Pero Shanaya, él es un buen hombre. Un buen hombre no abandonaría a su familia por eso. Mira, él intentó compensarlo de tantas maneras, pero yo no lo dejé. En su último mensaje fue diferente. Él se oía muy triste. Ya lo perdoné. Y creo que también deberías intentarlo. Yo no empaqué esta, pero creo que deberías tenerla. Ah, sí, felices por siempre. Bien. Esperamos hayan disfrutado su vuelo de Nueva York a Delhi y podamos servirles en un futuro. Damas y caballeros, el vuelo de Beijing ha aterrizado en el aeropuerto de Nueva Delhi. Pueden recoger su equipaje en la banda número 3. Bienvenidos a la isla. ¡Hey, amigo! ¡Hola! Sabía que no debía venir a este estúpido país. Disculpe, señor, oficial, fui atacada por esas personas sin provocación atacada. Debería arrestarlas, ¿entiende? Arrestarlas. ¿Sí comprende lo que digo? ¿Arrestarlas por qué? ¿Por hacer su ropa más colorida? ¿Qué? Es sagrado. Festival del color. Pasa cada año. No van a detenerse por su llegada. Oiga, aquí. Hola. ¿Usted es mi oficial de enlace, señor? ¿Usted es de la revista Sterling? Sí. Yo soy su chofer de punta, Donald. Sígame, Matanji. Venga. Sí. Venga por aquí. Esto debe ser una broma. Me dijeron que viene a cubrir bodas y reconectar con sus raíces indias. Bueno, le dijeron mal. Oiga, ¿por qué está siguiéndome? ¿Por qué lo haría? No la estoy siguiendo, estoy con usted. ¿Qué se supone que significa? Soy el oficial Harbhajan Singh, su oficial de enlace. Y puedo protegerla de esos malvados locales mientras esté en la India. Y está haciendo un fabuloso trabajo, oficial. ¡Que alguien le dé un aumento! Bienvenidos a Punjab. No, gracias. En la India nos quedamos con lo básico. Ya sabe, el viejo y eficiente jabón. Lo básico, ¿eh? ¿Y cómo les ha estado funcionando? Lo lamento, eso fue muy grosero. No debía haber dicho eso. ¿Sabe qué? El aeropuerto, de hecho, es hermoso. Señorita Dhaliwal, me alegra que no decepcionáramos sus expectativas. Gracias. Ve, por allá, vacas. Hermosas, ¿no? Sí. ¿Cree que de eso se trata la India? ¿Cierto? No, jamás dije eso. De hecho, la India ha cambiado mucho desde la última vez que vine. La India no es más un pueblo. Sí, ya me di cuenta. En caso de que se lo pregunte. Sí, lo veo. Mira, hay una familia de 5 allá. ¿Qué? ¿Dónde? No veo 5. ¿Qué está haciendo un bebé en una motocicleta? Ay, por Dios. Divertida. Entonces, Donald, ¿cierto? Suena casi estadounidense. Es estadounidense, Madame G. Me gusta Estados Unidos, Madame G. Voy a ser estadounidense un día. ¿Sabe, Madame G? Mi nombre es Tanvir Singh.
pero me hago llamar Donald. Como si ya estuviera en Estados Unidos. He aplicado por la residencia permanente unas 9 veces. Como mi madre solía decir, si tú piensas positivo, seguro va a pasar. Un día estaré en Nueva York, la manzana gigante. Es la gran manzana. Eso del tamaño no importa, Madame G. Pero primero, tengo que conocer a la mujer estadounidense que siempre he soñado. ¿Qué, Madame bicho, G? Bicho, bicho, ahí, ahí, bicho, ay, bicho, bicho. Sáquelo, es un bicho. Sáquelo. ¿Qué? Por favor, mátelo, mátelo. ¿Ese? Sí, bicho. Calma, bicho. Tranquila, ¿ok? No, fuera. ¿Esto? Soy aracnofóbica, por favor, sáquela de aquí, solo, sáquela. ¡Soy tu amiga! ¡Aléjela! Donald, a un lado. Oríllate. Vete, pequeña amiga. Vuela lejos. Eso. Listo. 5 minutos. ¿A dónde va? Sunday, Madam G. Gurdwara. ¿Adjuro? Sir G quería llevarla a Gurdwara como bienvenida a la India. No puedes tener tanto miedo a una diminuta araña. ¡Te lo dije! ¡Soy aracnofóbica! ¿Aracno qué? ¡Miedo en las arañas, papi! ¿Dónde aprendiste esas tontas palabras estadounidenses? ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Pero soy una pequeña araña mordiendo tu cuello! ¡Mamá! ¡Papá se está burlando de mi discapacidad! ¿Qué discapacidad? ¡Eres una sí! ¡Una guerrera! ¡No soy una guerrera! ¡Soy una princesa! Madame G, entonces, ¿está interesada Madame G? ¿Qué? ¿Interesada en qué? En arreglar mi matrimonio con una norteamericana. No hacemos eso en Estados Unidos, no arreglamos matrimonios. Sí, Madame G, los tienen. He escuchado de Match.com, Plenty of Fish, J-Date, Christian Mingle y Harmony, ya, OK esos Cupid. Son... Eso no importa. No conozco mucho de esos sitios. Yo jamás he querido casarme. Yo sería un buen esposo. Soy divertido y yo sé que en Norteamérica les gusta divertirse. Lindo. Sí, puedes imaginar que no estás en la India. Bueno, te veo mañana. Gracias. ¿Sí? Sí. Y escucha, antes de que lo olvide, descansa y que no te muerdan los bichos. Espere. ¿Hay bichos? Hola, acabo de llegar al hotel. Es hermoso. Afuera, un poco de todo. Pobreza extrema, millonarios. Tengo una lista de bodas aquí. Una pregunta. ¿A quién quieres que cubra? Bueno... Gracias a Hollywood, hemos visto barrios pobres y millonarios. ¿Por qué no cubres la verdadera India, la que está en medio? Ya sabes, la clase media. ¡Mamiji! ¿Te entretuviste en el trabajo? Igual que tu padre. Tengo hambre. Nunca llegó a casa a tiempo. ¿Y qué te entretuvo? Una norteamericana. Vi en las noticias que un norteamericano atacó a un Sikh creyendo que era musulmán. Los estadounidenses no tienen conocimiento de otras culturas. Seguro que no todos son así. Ellos ven un turbante y creen que hay una bomba en él. ¿Cómo sabes tanto de los norteamericanos? Nunca has ido a Estados Unidos. He visto películas de Hollywood. Tú y tu Hollywood y Bollywood. ¿Por qué ves esas tonterías? Me hacen sentir... asqueada. Todo lo divertido te causa asco. Ni novia, ni esposa, ni amor. Menú ni lagda me apne grandkids a movie dekh sakungi. La norteamericana es linda. ¡Hola, amiga! Ay, por Dios, me alegra que llamaras. Sí, ¿cómo te va? Oye, ¿cómo estuvo el vuelo? El vuelo estuvo bien. El viaje al hotel... no tan bueno. ¿Y el trabajo? Hablando de no tan bueno, entreteniendo clientes, ¿sabes cuánto odio eso?
Sí, lo sé. Oye, oye, espera. ¿Qué ha pasado? Con tu papá. No lo sé, güey. Honestamente, debería enviárselo por correo. Una parte de mí realmente quiere verlo de nuevo. Buenos días, Madame G. Se ve hermosa esta mañana. Ay, eres muy dulce. Buenos días. Buenos días. ¿Y le gusta la decoración? Puse las banderas para hacerla sentir como en casa. Es muy estadounidense, ¿no? Intenté encontrar banderas estadounidenses hechas en América. Pero lo más cercano que encontré fue en China. Qué lindo, Donald. Te daré una A por esfuerzo. No es mi intención corregirla, pero A es por alfa. Escuche, esfuerzo comienza con E. Hola, Mark. Hey, hermosa. Extraño mucho esa cara. ¿Qué pasa? No vas a creer esto. Tu fotógrafo está enfermo. Está atorado en Delhi y no pudo subirse al avión. Esto no puede estar pasando. Necesito otro fotógrafo. Pues buscaré en la base de datos. Madame G. Madame G. Madame G. ¿Estarán en la F de fotógrafos? Oiga, madame. Madame. Ah, espera. Donald, ¿qué pasa? ¿Qué? Conozco a un excelente fotógrafo que vive en Chandigarh. ¿De verdad? ¿Conoces a alguien? Sí, Madame G. Fotógrafo de primera clase. Escucha, Mark. El chofer puede conseguirme uno para hoy, pero consígueme otro para la próxima boda. Poquetea. Dime qué traes puesto. Debo irme, adiós. Me encanta cuando me mandas así. Él parece un gran partido. Bueno, al menos funcionó bien la señal. Ah, sí. Compartimos un satélite destartalado para servir a los 1.300 millones en todo el país. No puede ser. ¿Todos comparten un satélite? ¿Le cuento un secreto? De hecho, fingen hablar por teléfono. Nadie habla con nadie. ¿Qué? Increíble. Un charco. ¿En serio? ¡Oh, Parvin, amigo mío! Hola, hola, hola. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está iba a tener un problema con el charco. Y yo iba a tener un problema con usted teniendo un problema. Así que ahora estoy evitando problemas. ¿Algún problema? No. Bien, gracias. Aquí está su fotógrafo, Madame G. Parvin, mi amigo. Hola, yo soy Shanaya de la revista Sterling. Hola, hola, hola. Bienvenida. Gracias. Este es mi book. ¿Qué es esto exactamente? Ese es mi... ¿Cómo dicen en Norteamérica? Mi portafolio. Mi portafolio. ¿Qué le dije, Madame G? El mejor fotógrafo en todo Chandigarh. No Chandigarh, en toda la India. ¿Entonces le gustó? Sí, claro, claro. ¡Excelente! Estás contratado. ¡Felicidades! Ve sí, con ellos. Bienvenidos.
¿Cómo estás? Hola. No, perdón, tengo un mendé aquí. Por favor, ven. Mira, siéntate. Ven por aquí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenida. ¿Y cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Disfrutando de mi día. Sí, gracias por invitarme, Devika. De nada. Bien, un segundo. Boda número uno, ceremonia Mendy, mejor conocida como el tatuaje de henna en Occidente. Esta es la despedida de soltera como las de ustedes. Ok. Y estamos haciendo la ceremonia Mendy. Tatuaje para ti, pero tradición para nosotros. Así hacen que la novia se vea hermosa en su día tan especial. ¿Y cómo está quedando? Hermoso. ¿Quisieras que te hicieran alguno? Tal vez luego. Devika, ¿puedes hablarnos un poco más de esto? Sí, hay ceremonias como la Mendy y luego mujeres Sangit y... ¡Las hijras vinieron! Oh, ¡ya están aquí! ¡Las hijras llegaron! Wow. Déjame hablarte sobre las hijras. Las hijras vienen, averiguan dónde es la boda, aparecen y bendicen a la novia. ¡Ah, oh, wow! ¿Sí? ¿Quiénes son ellas? Hijras. ¿Y qué? Les agradezco. Gracias por venir. ¿Eunucos? Gracias. Claro. Solo averiguan dónde es la boda y llegan. ¿Dónde está Parvin? ¡Oye, Parvin! Oh, perdón, perdón. ¿De los medios? De los medios, no. Soy de la revista Sterling de Norteamérica. Sonrían, sonrían. ¿Podemos hacerles unas preguntas? Claro. Oigan, sin preguntas, por favor, gracias. Hemos terminado aquí, así que váyanse ya. Puede ver. La gente quiere nuestras bendiciones, pero nos ven como una maldición. Esto es muy malo. Fuera. Así es como nos tratan, señora. Así nos tratan siempre. Suficiente. Fuera. Vámonos. Fuera. Gracias. Ya, fuera, fuera. Gracias. Lo siento, chicos. Perdón. Perdón. Es decir, chicas. Solo estoy haciendo mi trabajo. En verdad, lo siento. No queremos que nos tomen fotografías. Queremos que nos traten bien. ¿A qué se refieren con eso? ¿Por qué no me dejaste hablar con ellas? En serio, necesito un fotógrafo. Están mal todos sus ángulos. A Claudia le encantaron. ¿Qué? Dice que el estilo tiene autenticidad, se quedará con ellas. Oh, bueno, ella es la jefa. Oh, oye, tengo algo que decirte. ¿Tuviste sexo con el hombre de la foto 24? Tú eres una zorra. Oye, escucha, creo que encontré una historia alternativa que quiero hacer. Ve a la fotografía 33. Les dicen hijras. ¿Sabes? Como transgéneros. Quiero hacer una editorial de ellas. ¿Por qué es importante? No estoy muy segura, pero creo que tengo algo. Estoy segura de que no quieren que sepa sobre esta historia. Ahora piensas como un editor en jefe. Pero debes tener sexo. Whit, deja de pensar en vulgaridades. Tengo que trabajar. Adiós. Bien, chicos y chicas, divos y divas, ¿están todos listos para rockear? ¡Vale, vale, mi José! ¡Hola! ¡Hola! ¡Namaste! Hola. ¡Namaste! Espérame. ¡Santri! ¡Yo vi! Bueno, ya que hay un descanso, te haré unas preguntas. ¿Gal suena? ¿Apne dad nal gal kiti? Bas. ¿Tu das na, hai? Entonces, ¿puedes hablarme de esta ceremonia? Mira. ¿Y cómo se llama? Por favor, Sangeet, tú solo relájate, Jeet. Tú no te preocupes, soy Bhavna, te voy a ayudar. Yo soy Bhavna, pero puedes llamarme Cookie G. Y él es G Cream. Así que somos Cookie and Cream. ¿Y tú eres? Soy Shanaya, de la revista Starling. ¿Hanji? ¿Shanaya G? Sabía que ibas a venir. ¿Sabes? Hasta les hice un descuento de 1,000 rupias porque sabía que ibas a venir. Soy perfecta para tu entrevista. Soy una gran, gran estrella por aquí. Las personas en Punjab, mi Shanaya G, me quieren mucho. Mi sueño es llevar a Cookies and Cream a Bollywood. Ah,
Cantamos y bailamos música tradicional para celebrar la boda. La música tradicional puede ser muy aburrida, así que nosotros la remezclamos y se vuelve fresca de nuevo. ¿Por qué no bolo na ek photo kitchen le sadi? Cookies and cream diji. ਬੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਓਏ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਬੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਏਯਾ ਮੇ ਵਾ ਆ ਅਸੈਪਟਾਰ ਕਰਿਆਮੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੂਪਿਡੋ ਪੁਪਿਲੋ ਟ੍ਰੈਂਕਿਲੋ ਤੇ ਕਸਰੀਆਸ ਕਨਮੀਗੋ ਸੀ ਚੱਲ ¿Qué acaba de pasar? No, no, no. En India a todos les dicen tía o tío. Buen clima. Hace un buen clima. Ah, sí. ¿Sabes? Traje toda la ropa de mi mamá y ahora me siento como una idiota. No, no eres una idiota. Estás atrapada en la época hippie. India ha evolucionado. Sí, lo veo. Ah, perdón, perdón. ¿Estás bien? Hola, chicos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Estás bien? Sí, desde luego, estoy bien. Donald, siguiente boda, ¿eh? Vamos, vamos. Chalo, chao. Hola, Madame G. Hola, qué gusto verte. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a dar bendiciones a esta boda. Ah, claro. Oye, entonces. Fuera. No se preocupe, Madame G. Estoy en cada boda. La veré en la próxima. Bien. Vete. Entra. Hello, G. No afraid. Give money. Paid, paid. Sashikal, G. Sarla, Pen, G. The neighbor, G. Sashikal, G. Ao, G. Ao, Blam, G. Bienvenida, Kal, G. Justo ahora la estábamos esperando. Pen, G. Es una casa muy grande. One canal, Koti, Sadi, G. Pero es Punjabi de corazón. Mm-hmm. So, big Koti, Pen, G. But very nice journey. Mm-hmm. Usted es muy, muy hermosa, G. Yo la estaba esperando afuera en la reja.
ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗਰੂਮ ਜੀ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਆ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਰੂਮ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆਓ ਜੀ ਗ੍ਰੈਸੀਅਸ ਨੈਸੈਸਿਟੋ ਨੋਟੀਸੀਅਸ ਅਬਦਰ ਸੈਨਿਓਰ ਸਟਾਮੋਸ ਇਨ ਲਾ ਬੋਦਾ 3 ਇਨ ਮੇਰੇ ਨੋਟੀਸੀਅਸ ਇਨ ਕੁਆਂਟੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ Hola, Cream. Te ves hermosa. No me digas Cream, Shanaya G. Cookie, llámame Bhavna, por favor. Solo soy yo por el momento. ¿Qué pasó con lo de Cream? Galla parla karo, ji. Aapas khushi da mol hai. Galla karo, khushi di. Entonces, ¿esta es una shuni? No. Cheer for Chudel, madam ji. Chunni. Ah, entonces esta es la ceremonia chunni. Sí, chunni. Bien. Chalo ji, puao chunni, utho. Khushi da mol hai. Utho ji. Wah ji, wah. Inna sona necklace. Hai, hai. Madam ji, este es el velo que el novio le da a la novia para que use en la boda. Mubarakah ji, mubarakah. Kudi tuhaddi hui. Mubarakah ji. Estamos muy emocionados, ji. Un doctor norteamericano. Por favor, asegúrese de escribir un artículo. Claro. Bien, escuché algo conocido por allá. ¿De dónde vienes tú? Tuscaloosa, Alabama. Arriba Tide. Ah, claro, sí. El equipo de fútbol universitario, lo conozco. Correcto. Entonces, ¿hace cuánto tiempo se conocen ustedes? Nos vimos solo una vez. Ah, ¿solo una? ¿En serio? Disculpen. ¿Qué estás haciendo aquí, Salmón? ¿Te tienes que ir? De hecho, no debiste haber venido, Salman. No me voy a ir de aquí sin ti. ¿Qué? Es mi ceremonia chunni, ¿entiende? Todo el Kandan está esperándome adentro. Debes irte ahora. Deja que tu papá me vea una vez. Tal vez sea musulmán, pero todos somos indios. ¿Estás loco o qué? Papaji, entiende que no puedo hacerle esto. ¿Por qué aseguras que serán infelices? ¿En serio? ¿Tú eres musulmán? ¡Yo soy hindú! ¿Tú qué crees? No me iré de aquí sin ti, Bhavna. Yo te amo y tú me amas. Hola, Cream. Hola, Madame G. Por favor, ¿puede ayudarme? ¿Quiere decirle al padre de Bhavna que salga, por favor? Por favor, si me amas, tienes que irte ahora. Ansul Merical. ¿Qué tú ni que Ana? Me voy a hacer algo terrible. Te amo, pero tienes que irte. Por favor, hazlo. Ya vete. La mayoría de mi familia fue asesinada en Pakistán durante la partición por musulmanes. Mi estúpido corazón se enamoró de un musulmán. No podía hacer que papá ya hiciera esa elección por mí. Yo la hice. Sí, mubarakah. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੰਟੀਨੂਏਮੋਸ ਕੋਨ ਲਾ ਐਂਟਰੇਵਿਸਟਾ ਕਲਾਰੋ ਓਕੇ ਵੋਇ ਆ ਕੰਬੀਆਰ ਉਨ ਪੋਕੋ ਇਲ ਟੇਮਾ ਕੇ ਪੁਦੇਨ ਦੇਸਿਰਮੇ ਦੇ ਸਲਮਨ ਹੈ ਸਲਮਨ ਕਿਨ ਹੈ ਸਲਮਨ ਕਿਨ ਹੈ ਸੇ ਮਲਦੀਤੋ ਸਲਮਨ ਕੀ ਸੁਸੇਦੇ ਕੁਆਨ ਹੋਇ ਸਲਮਨ ¿Quién es Salman? Oye, papayí, ¿recuerdas a mi pareja de canto con el que hago las presentaciones? Él está bien, Shanaya, allí, pero no pudo venir hoy y él va a venir para la boda. ¿Tú lo amas? ¡Shanaya! ¿Lo ama? ¡Ay, ay, ay, Gru! Un segundo, ¿hay algo que debas saber aquí? ¡Ay, ay, afer chal rahe kurida! ¡Durfite, muda! ¡Ay, dekho, kinni besharme chali gayi! ¡Ek kurida bahut hi bekaar nikli! Viniste a cubrir 5 bodas. Cubriste 2 y arruinaste una. Genial. Un momento. Eso no fue por mi culpa. Yo solo hice un par de preguntas. Sí. Y fueron suficientes para destruir a una familia. Lo que pasó fue por todo lo que dijiste. Mira, me siento terrible. Pero prefería salvar a la chica de una vida de miseria. Eres exactamente lo que todos esperaban, ¿sí? Los norteamericanos salvan el día. Actúas como si fuera algo malo. Lo que es malo es presumir conocer una cultura de la que sabes tan poco.
¿Una cultura que da valor mayor a lo que los otros piensan contra lo que siente el corazón? ¿Qué tipo de cultura es esa? Mami, mami, ¿me cuentas una historia sobre la India? La India es muy hermosa. Y cuando tu papá y yo nos conocimos y nos enamoramos, fue mágico. Y luego solo nos separamos. La India no era para mí y Estados Unidos no era para él. ¿Qué tiene de malo enseñarle un poco de cultura india? Tú le metes toda esta cultura estadounidense y ni sabe de dónde viene. ¿Ella es de Estados Unidos como yo? Sí, y también de la India. ¿En serio? No es que no sigamos la cultura india aquí. Hacemos nuestras oraciones Sikh y cubro mi cabeza con una bufanda. ¡Chunni! Mira a tu alrededor, Rajinder. Vivimos la India en Estados Unidos. Aquí está el problema. Al parecer, las bodas indias son encargadas a estos astrólogos que les dicen cuándo pueden y cuándo no programar bodas. ¿Dices que no pueden programar una boda mientras estoy aquí? Hay un eclipse en 5 días. Aparentemente es un no. No es propicio. India, tú nunca decepcionas. Te extraño. Shanaya, hola, habla mamá. Te extraño, bebé. Solo te hablaba para ver cómo estás. ¿Ya contactaste a tu papá? En realidad espero que puedas verlo mientras estás allá. Bueno, te llamo luego. Te amo, adiós. Ver akal murat ajoni se bhang gur prasad jap. Amok shavak shabuk, amok shavak shabeng. ¿Qué haces? Estoy rezando para que papi regrese. ¿De dónde sacaste eso? De una caja que había en el garaje. Pensé que papi se las llevó. ¿Por qué se fue, mami? Me tomó mucho tiempo superar el hecho de que se fue. Mamá, ya hablamos de esto. Tu pecho, tus ovarios... Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Nada de eso define tu feminidad. Yo amo la cultura india, por eso es que viajé allá, por eso es que me enamoré de ti. Pero todo ha cambiado. No puedes soportar verme con mis cicatrices. ¿Crees que soy un tipo de monstruo, cierto? No eres un monstruo. ¿Todavía nos ama? Por supuesto que sí. Él te ama mucho. ¿Estás súper, súper segura? Estoy súper, súper segura. Mandy, tu pérdida de pecho y ovarios después de la cirugía de cáncer no te hizo menos mujer. Mi reacción me hizo menos hombre. Rajinder. Él es un buen hombre, Shanaya. ¡Cállate! ¡Estoy rezando! Pues ve a rezar a Norteamérica. No lo haré. De hecho, voy a traer un pedazo de Estados Unidos aquí para ti ahora. Oh, say, can you see by the dawn's early light? ¡Ah, cállate! Intentamos dormir. What so proudly we hail at the Señorita, ¿qué pasa? Oiga, está ebria. ¿Por qué me está 5 días rezando? Del Código Penal. Nos encontramos, Madame G. Hola. ¡Ay, por Dios! ¡Tú eres una de las hijas! Sí, Sharmila. ¡Ay, por qué estás aquí! Sección 294 del Código Penal. ¡Ay, usted y sus códigos penales! Quiere decir exposición indecente en público. Yo creo que eres decente. Fui a una boda y se rehusaron a darme dinero. Yo me enojé, así que decidí quitarme toda la ropa. Eso es un poco extremo, ¿no crees? Bueno, sí es. Es el único modo de que te paguen. ¿Puedes conseguir otro trabajo? ¿Quién va a contratarme, Madame G? Deme la botella. ¿Sharmila? ¿Sí? En la boda dijiste que das bendiciones, pero eres una maldición. ¿A qué te referías?
Somos un sucio secreto. Muévanse. Siéntense allá. Siéntense. ¿Aquí? Un sucio secreto. ¿Qué quieres decir? El alma de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¡Silencio! ¡Entren! ¡Vamos! En India, a veces las personas nacen sin un... ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! Entra. ¿Sharmila? ¿Sí? ¿Me quisiste decir que nacen sin órganos sexuales? Sí. ¿Y por qué es un sucio secreto? Si sientes que tu alma es el alma de una mujer, ¿entonces eres mujer? Tú pierdes tu alma porque tus padres te entregan a la comunidad Ijra, porque no eres normal. Y todos pueden seguir después de eso. Ah, así es como te conviertes en Ijra. Así. Y la castración forzada. Hice una amiga anoche y no adivinarás quién es. No tienes amigos en la India. Buenos días, Madame G. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, Madame G. Yo soy su amigo. ¿Ves? Tengo un amigo en la India. Oye, en verdad lo siento. Gracias por sacarme. Si me hubieras dejado ahí, no sé qué hubiera hecho. Ok. ¿Qué te parece? Señor comisionado, mi nombre es Whitney Simmons. Soy compañera de Sanaya Dhaliwal de la revista Sterling. Que está en la India escribiendo una historia. Y quería escuchar su comentario del artículo que está escribiendo sobre las jigras. Ni siquiera sé si así es como lo dicen. ¿Artículo de las jigras? ¿Segura que deberíamos hacer esto? Ah, vamos, no seas aburrida. Buenos días, Madame G. Buenos días. Se ve muy bien en vestido indio. Gracias. Veamos qué tiene que decir el otro oficial. Buenos días. ¿Y usted es? El oficial Chahel. No es que me importe, pero ¿qué pasó con Harbhajan? No lo sé, Madame G. Sir G dijo que se retiraba de esta misión. ¿Está bien, Madame G? Desde luego. ¿Por qué no lo estaría? Es decir, él es un hombre adulto. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Además, Shael parece más divertido. ¿Cierto, Shael? Chahel. Chahel. Ajá, como el baile, cha-cha-cha. Ok, entiendo. Ay, ahí es donde me arrestaron la otra noche. Oiga, ¿tiene esposa? No. Qué sorpresa. Amen.
Hola, ¿está Sharmila? ¿Dónde está Sharmila? No está aquí. ¿No? No. Kuda, pero... ¡Largo, largo! ¡Lárguense! Google. Muchas gracias por venir. De nada. ¿Puede hablarme sobre el Anand? Anand Karash. Uh-huh. ¿Y Dolly? Sí. Anand Karash es nuestra versión de su iglesia. Mm. Y el Dolly es despedirla a ella. Fue solo ayer cuando estaba cargando a mi pequeña hija en mis brazos. Y ella ha crecido. Pasa tan rápido. Ella se va lejos de nosotros. Ah, ¿qué tan lejos? Solo a una calle. Padre e hija siempre tienen un lazo especial. Ella siempre será la pequeña de su padre. Satnam. Hola, Madame G. Hola, Madame G. Hola. ¿Buscas a Sharmila? Sí. Ella vive ahí. Gracias. Esa es la casa de Sharmila. Ay, por Dios, ¿estás bien? Por la gracia de Dios, solo unos moretones. ¿Qué pasó? Bueno, seguí tu consejo. Fui a una tienda local por un trabajo. Se rieron de mí. Yo me enojé. ¿Amenazaste con quitarte la ropa? No. Intenté golpearlo. No. Solo que él me golpeó primero. ¿A los reporteros también los golpean? ¿Estás bromeando? Todo el mundo nos ama. Gracias por intentar ayudarme, Madame G. ¿Reportaste esto a la policía? ¿Cuál es el punto, Madame G? Así es como funciona nuestro mundo. Sharmila, tenemos que contar tu historia. Soy una simple chica, Madame G. Nadie quiere conocer mi historia. Es exactamente por eso que el mundo querrá conocer tu historia. Señor. Pensé que hacía un artículo de bodas. Precisamente. Siéntate. Harvayan, el ministro aprobó que ella hiciera un artículo de bodas. Esa no fue parte de su aplicación. Ella tiene que respetar las reglas. Si continúa, tengo la orden de confiscar su computadora. Pero es propiedad personal de un individuo sin detener. ¿Y ese individuo sin detener cree que puede romper las reglas o hacer lo que se le antoje? Mira, si no estás moralmente dispuesto,
Mi única opción es asignar a otro oficial para que lo haga. ¿A quién le escribes? Solo le digo a mi mamá que llegaré tarde para cenar y que sigo en la asignación. Bien. Me aseguraré. Mejor. Igras. Bendiciones para unos, maldición para todos. Cuando dejo a mi nueva amiga aún recién golpeada. Shanaya, detente con las Igras. Puedes ir a la cárcel. Para, por favor. Me pregunto cómo una comunidad que tiene referencias en el Mahabharata, para su buena suerte, ahora no puede conseguir trabajo como ayuda básica. Máxima meta para todas las Igras. El mundo no tiene que aceptarnos, pero pueden respetarnos. ¿Tú sí vos sobre el agro, Marumji? Se ve muy hermosa, hermosa. Ay, gracias. ¿Dónde habías estado? Estaba ocupado. ¿Y a qué te referías con ese texto que enviaste? Para que no olvides enfocarte. Intenta conseguir aprobación para la historia IGRA y llena una forma de aplicación. ¿Ah, sí? ¿Y qué si la rechazan? Escucha, Shanaya, yo... Ay, por favor, no hay ningún artículo de las IGRAs. Así que estoy perdida. Te desviaste mucho del camino. ¿En serio? Ah, sí. Y eres problemática. Entonces, ¿por qué volviste? A veces me gustan los problemas. Hola, usted es la señorita Dalival, supongo. Hola. Hola, yo soy Arlene, soy la novia de la boda. Es un placer. Y el señor Groomer, mi esposo. Es un placer, muchas gracias por recibirnos. Lo agradezco mucho, supongo que está aquí para cubrir la boda. Ah, sí, sí. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, ¿por qué no? Adelante. Ok, entonces, ¿puede hablarme de esta ceremonia? Ah, sí, bueno, esta es la recepción. ¿No hay una palabra en Punjabi? En Punjabi se utiliza la misma palabra para recepción. Bueno, ¿quién diría que es igual? Hola, Shanaya Ji. ¡Oh, Bhavna! ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Shanaya Ji, Harleen y yo somos buenas amigas. ¿Y sabe qué? Ella se casará pronto. ¿Te casarás con el norteamericano? ¿Sí? No, no voy a ir a Alabama, mi Shanaya Ji. De hecho, mi papá allí tomó la decisión por mí. Y él eligió mi felicidad sobre la historia. Te tengo una sorpresa. ¡Salman! ¡Oh, wow! ¡Cookies and cream! Eso es maravilloso. Todo esto pasó solo por ti, Shanaya Ji. Cookies and cream ha vuelto, bebé. Sí. Shanaya Ji, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos casemos, tú tienes que ser la amiga de la novia. Amiga de la novia, la dama de honor, sí. Es divertida. Venga, muy divertida. Probando, probando. Kanji, Hanji, uno. Hola, hola. You make my heart crazy. Boom, 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 bebe. You make my heart crazy. Bismillah.
Cookies and Cream van a casarse. Oh, increíble. Oh, ¿esta es la quinta boda? Sí. Deberías estar fascinada ahora. Debo llevarle este paquete a mi papá. Pero no tengo idea de cómo encontrar esta loca dirección. ¿No? ¿Tu papá está en Chandigarh? Sí. Es una larga historia. Es hora de escribir el siguiente capítulo. ¿Me ayudarías? Ni siquiera salimos y voy a conocer a tu padre. ¿Estamos listos para eso? Me pregunto si él me reconocerá. ¿Hart? ¿Podré hacerlo? ¡Ay, vamos! ¡Por Dios! ¿Allí? ¿Se vende sin dalgar? ¿Qué tiene? Yo me vengo a patar. ¿Cuánto vale patar cuando es? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਂਗੇ ਕੌਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ Sé cómo se siente. Yo ya lo viví. Ekankar satna karta purakh nirpan nirver akal murat ajuni saibhang gur parsad jap aad sach hai bhi sach nanak ho. Papi, ¿qué pasa cuando mueres? Bueno, reencarnamos. El alma vuelve como algo diferente para estar con quien amamos. ¿Cómo sabes que volvió? Si te esfuerzas mucho, lo verás. ¿Cuando mueras, tu alma volverá? Solo por ti. Si no me esfuerzo lo suficiente, ¿no sabré que eres tú? Te diré algo. Yo volveré como una paloma. ¿Una paloma? ¿Aquí? ¿Mejor? Crematorio. Wow, no puedo creer que no lo veré de nuevo.
Como sea. Gracias por traerme. El sacerdote dijo que lo cremaron aquí. Entonces, ¿aquí es donde pasa? Sí. Aquí es donde el pueblo trae a sus muertos. Sus últimos ritos. Ellos traen a sus cadáveres aquí y luego los convierten en llamas. ¿Sabes? Me pregunto, ¿cómo la gente pierde su identidad una vez que muere? Para todos eres solo un cuerpo. ¿Sabes? Y yo estaba sentado justo ahí. No dejé a mi papá solo. Todos los demás se fueron. Yo estaba ahí. Y sé que siempre está conmigo. Papá dijo que volvíamos como animal o como humano para estar con quienes amamos. Él dijo que regresaría como paloma solo para verme. Mira todas esas aves. Me pregunto si alguna de ellas es esa paloma. No tienes que encontrarlo. Él te encontrará. Vamos. Estoy seguro que tu papá no querría verte así. Sí, tienes razón. Ven. Sí. Te cargo de nuevo. Creo que yo puedo. Qué hermoso. Es indio. Indio. ¿Indio? Básicamente indio. No puedo creer cuánto duele. Sí, lo sé. ¿Alguna vez mejora? Ahora siento que a veces. No estoy seguro de si un día mejora. Pero creo que lo aceptas. Aprendes a vivir así. ¿Sabes algo sobre física? Sí, ¿por qué? La energía nunca muere. Solo cambia de forma. Y el alma es energía, así que nunca muere. ¿Doppler, no? ¿Cuál es su calificación sanitaria? ¿Reprobada? Deja de ser tan norteamericana. No escucho ni onda. Saca de parte. A ver. Lo siento, debo contestar. Adelante. ¿Sí? Sí, señor. Habla rápido, Harbayán.
Tú insististe en encargarte de esto. ¿La misión ya se completó? Señor, no creo que sea un problema con las IGRAS. No discutas. Estás ahí para traer su computadora. Es todo. De acuerdo, señor. Tiene que prometerme algo. ¿Sí? Si llevo todas las cosas, ella podrá volver a casa. Te prometo que la dejaré ir. Su espíritu en el Gurdwara. Dijeron que iba diariamente. Desearía que hubiera podido verme como adulto. Ay, amiga, lo lamento tanto. ¿Está bien? Como sea. ¿Cómo va tu cacería de hombres? Mi cacería va bien. ¿Qué tal tu machote? No es ningún machote. Pues parece en la foto 63. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oye, creo que hacen la mejor pareja. Ay, por Dios. Déjame ver. Es en la que tienes esa hermosa sonrisa y él se agacha ligeramente. Es tan sexy. Demasiado. No puede ser. No está. ¿Qué? ¡Mi computadora! ¿No tienes hambre? Arbayán, ¿cenarás? Gracias, no tengo hambre, mamille. Pero tienes que comer, lo sabes. Tal vez sea importante. Lo dudo. Vamos, entremos. Oye, Harp, ¿de casualidad viste mi computadora? Harp, ya necesito esa computadora. ¿Dónde diablos estás? Harp, por favor, por favor, por favor, llámame de inmediato. Creo que robaron mi computadora. Harp, ya tráeme la computadora de esa reportera. ¡Ay, gracias! ¡La encontraste! ¡Muchas gracias! Te lo agradezco. Pero escucha, no puedes publicar el artículo de las IGRAS. ¿Qué? ¿Por qué? No. Oh, lo entiendo. Tú fuiste el que tomó mi computadora porque no quieres que escriba este artículo. Entonces, ¿qué? ¿Qué significa? ¿Tú y yo? Fue todo por el artículo, ¿no es así? No, claro que no. ¿Qué dices? Escucha, todo lo que dije o que no dije, todo lo que dije fue de verdad. ¡Me estabas espiando! Te estaba espiando porque espiabas a las IGRAS. Tú comenzaste esto. ¡Ay, por Dios! Me enamoré de un niño de 6 años. ¿Cómo que te enamoraste de...? Espera, ¿qué dijiste? De... ¿Mí? No puedo creer que haya pensado que tú me comprendías. Shanaya, te entiendo. Estuve ahí. No me sorprendería que tu papá no estuviera muerto. No digas eso. Tal vez ese es tu papá por allá. Oiga, disculpe, ¿él es su hijo? Shanaya. O tal vez él es tu papá. ¿Qué o estás? Quizá esté por Shanaya, allá. ¿Qué, oigan, ¿qué estás aquí haciendo? Es su Oye, papá. Ya basta, ¿qué estás haciendo? No mentiría sobre algo así. ¿Por qué debería creerte? Porque también me importas. Sí. Y solo así los convencerás de que no presenten cargos. Tienes que entender... Shanaya...
Voy a extrañarla. Estoy seguro. Tal vez la veré cuando me mude a Norteamérica. ¿Qué hay de ti, Sergi? Hola, Whit. ¡Hola! Acabo de terminar de leer tu artículo. Bueno, no es cierto. Estoy tomando champán. Pero sí leí tu artículo y me encantó. Amiga, te luciste con este. No, no lo hice. Amiga, ¿qué sucede? ¿Estás bien? No, cambié mi vuelo. Me voy a casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él jugó conmigo y no del modo en que tú crees. Voy a renombrar este artículo 4 bodas y 1 jugarreta. No lo puedo creer. ¿Te enamoraste? Señor. Sí, señor, la tengo. Sí, ahora mismo vamos, señor. De hecho, estamos atorados en el tráfico. ¡Mueve tu auto! ¡Muévete! Oye, Harbayan. Sí, señor. Sí, sí, ahí estaremos. Estoy esperando, ¿oíste? Eso lo frenará lo suficiente para que ella suba a ese avión. Sergi, ¿sabes que puedes ir a la cárcel por esto? ¿Estás dispuesto a ir tan lejos por ella? Aún así, no la enviarás con la cosa que en realidad quiere. ¿A qué te refieres? Ella te lo dijo. Ella te ama. Y se irá sin que tú le digas que la amas. No es una película. Claro que no. Porque esas son falsas. Pero el amor es real. Y estás perdiendo el tiempo, Sergi. Tienes 1 hora para repararlo. Y si me das permiso de conducir rápido, puedo llevarte allá en 45 minutos. Aeropuerto Internacional Mojave. Disculpe, vuelo. Vuelo a Nueva York. Lo siento, señor, el vuelo se cerró. Escuche, hay una pasajera, Shanaya Daligual. Tengo que hablar con ella, es muy urgente. Lo siento, señor, no puedo hacer nada, lo siento. Por favor, estoy seguro que puede hacer algo, es muy urgente. Lo siento, señor, yo tengo que hablar con ella, entiéndalo. Lo siento, disculpe, señora. Sí. ¿Qué pasó? No, escuché. Hay un vuelo a Nueva York. Hay una pasajera, Shanaya Daligual. Tengo que hablar con ella. ¿Qué vuelo? ¿Este vuelo? A Nueva York. No, el avión ya despegó. Escuche, por favor, intente hacer algo. Solo... Sí, señor. Harbayan. Señor, estoy en camino y... La computadora está conmigo. No me mientas. Porque la tengo en mis manos. No. Entiendo. Señor, ¿puedo explicar? Hola. ¿Qué pasó? La señorita Daligual decidió entregar todo su material voluntariamente para evitar que tú te metieras en más problemas. ¿Por qué no la llevas para que alcance el siguiente vuelo a los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer con mi computadora? Como dijimos, haremos una excepción por esta ocasión. Pero necesita nuevos permisos. Esta es una nueva forma. Tiene que llenarla y con suerte la aprobarán. Gracias, señor. De nada, es un placer. Bueno, yo llevaré sí, esto. Sí, claro. Sí. Una cosa más, señorita. Al ser periodista, tiene la responsabilidad de ser justa. Hay algunas nuevas reglas en este país. Y las islas son consideradas un tercer género.
Pero para que las cosas cambien, la ley no es suficiente. La gente tiene que cambiar. Adiós. Gracias. Disfrute su vuelo. Gracias. Oye, ¿en serio piensas irte? Transgéneros legalizadas. ¿Pero son aceptadas? Especial de bodas 2018. Boda número 1, Mendy. Boda número 2, Sangeet. Boda número 3, Anand Karaj. Boda número 4, Juni. Boda número 5, recepción. 5 bodas. Shanaya Dhaliwal para encabezados de Sterling, India. Ceremonia de compromiso, Roca. ¡Suscríbete al canal!